Hoy vamos a explotar una mala configuración de seguridad en el archivo sudoers. En él se le da permisos de manipulación temporal de la variable path del usuario root a cualquier usuario que ejecute un script personalizado alojado en la máquina víctima. Abusando de esta misconfiguration, lograremos escalar privilegios desde un usuario no privilegiado. Para reproducir este escenario, vamos a utilizar la máquina Friendly 2 creada por un compañero de la comunidad, Rijava 1, para la plataforma HackMyVM. Os dejaré un enlace a la máquina en la descripción de este vídeo. ¡Vamos allá! Vale, nos encontramos en la siguiente situación. Hemos ganado acceso a una máquina víctima como usuario de bajos privilegios. Hemos comprometido un usuario de bajos privilegios de nombre Ghost. ¿Ok? Hemos ejecutado sudo-l y nos encontramos con este permiso especial. Sudo-l sirve para listar permisos alojados en el archivo sudoers, permisos especiales, reglas especiales. En este caso, el usuario Ghost tiene permitido correr los siguientes comandos en la máquina Friendly 2, ¿vale? Lo puede hacer bajo el contexto de cualquier usuario y cualquier grupo. Tenemos por aquí un setenv, que ahora vamos a hacer hincapié un poco en eso. Puede correr el comando opt security.sh, que en realidad es un script security.sh, que tiene pinta de ser un script en bash, ¿verdad? Sin proporcionar contraseña bajo el contexto de un usuario root o de cualquier grupo, ¿vale? De cualquier usuario, de cualquier grupo, incluido root, ¿vale? Y tenemos por aquí un permiso especial, que es el permiso setenv. ¿Para qué sirve esta opción dentro del archivo etc sudoers? Pues esta opción, indica que el usuario ghost tiene permiso para establecer variables de entorno, para modificar variables de entorno antes de ejecutar el comando, ¿vale? Y eso es lo que vamos a estar explotando en esta ocasión. Para empezar, vamos a echar un vistazo al contenido de este script en bash, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Tenemos por aquí la shebang, que establece como intérprete del script una bash, ¿vale? Y te dice por aquí un echo. Bueno, en realidad deberíamos primero correrlo, ¿no? Vamos a ver primero qué hace en la práctica y después le echamos un vistazo. Este archivo es el opt security.sh. Te dice por aquí enter the string to encode. Introduce una cadena de texto para codificar, ¿no? Por ejemplo, por aquí podría poner miau. Y esto te lo codifica a zvnh. Vale, podría poner de nuevo, pues, test, ¿no? Y vamos a ver que la cadena de texto resultante ya codificada es diferente a la anterior, ¿no? GRFG. Vale, ¿qué está haciendo esto? Vamos a echarle un vistazo al script, ¿vale? Vamos a hacer así. Vamos a hacerle un cat. Vale, por aquí realiza un par de validaciones, ¿vale? Para validar que la cadena de texto no es mayor a 20 caracteres y no contiene ningún carácter especial, ¿vale? Esto es lo que está haciendo aquí, ¿vale? Vamos a ir un poco a saco. Y después tenemos por aquí una variable llamada sus1, que vale esto de por aquí, y una variable llamada sus2, que vale esto de por aquí, ¿vale? Y aquí tenemos la variable encoded string, que lo que hace básicamente es convertir la string que le hemos proporcionado en el standard input cuando realiza aquí una lectura de la string, que es en este momento, ¿no? Cuando nos dice por aquí, introduce la cadena de texto a codificar. Y yo le he metido por aquí test. Esto lo que está haciendo, en definitiva, es tirar de la función read de bash para leer la string que le estamos pasando y almacenar esa string en una variable llamada string, que después está llamando por aquí, ¿vale? Y esa string lo que está haciendo es utilizar tr, que es una utilidad de Linux, que es translate, ¿vale? Y está pasándole por aquí la variable sus1 y la variable sus2, es decir, esto y esto de por aquí. Está realizando una sustitución de caracteres de la string, de la cadena de texto que le estamos pasando previamente. Esto básicamente es una codificación manual en bash llamada ROT13, ¿vale? Es cifrado César ROT13. Lo que está haciendo esto es sustituir cada uno de los caracteres que le estamos pasando, en este caso test, por el carácter que le corresponde a la 13ª posición desde ese carácter en el alfabeto. Por ejemplo, la G corresponde a la T. Perdón. Sí, la T. Perdón, 13 posiciones posteriores o anteriores a la T dentro del alfabeto corresponden con la G. Igual, de la misma forma para la E, de la misma forma para la S.
Esto lo podemos ver también en una herramienta archiconocida, CyberChef, ¿vale? Que lo que sirve, para quien no la conozca, es para realizar este tipo de codificaciones, entre otras cosas, ¿vale? Tenemos por aquí accedo a CyberChef y tenemos por aquí en las operaciones, en los tipos de operaciones, tenemos por aquí ROT13. Lo añadimos como una receta, le damos 13 rotaciones para que rote 13 veces, ¿vale? Y ponemos por aquí test, nos va a dar test como input. En el output vamos a obtener el mismo resultado que nos está dando el script que estamos analizando previamente, ¿vale? GRFG, que es lo correspondiente a test, ¿vale? Esto está haciendo 13 rotaciones porque es lo que hace ROT13, ese cifrado en origen, ¿vale? Si le damos a una, por ejemplo, vemos que la siguiente letra es la U, la siguiente a la T. La siguiente a la E sería la F, la siguiente a la S sería la T, ¿vale? Para que se entienda un poquito mejor, ¿vale? Esto es adicional, en realidad esto poco o nada tiene que ver con la propia escalada de privilegios, ¿vale? Pero bueno, vale, tenemos esto por aquí, ¿vale? ¿Qué está haciendo este script? Lo que está haciendo es uso de esta herramienta y aquí es donde está la clave, ¿vale? Está haciendo uso de la herramienta TR. ¿Cómo sabe este script dónde encontrar esa herramienta? Porque aquí está expresada con una ruta relativa, es decir, no se está tirando de la ruta absoluta de la herramienta. Cuando tú proporcionas una herramienta como ruta relativa, por ejemplo, la herramienta WhoAmI, ¿no? Esta herramienta se encuentra en un directorio a nivel de sistema dentro de Linux, ¿vale? Igual que TR, ¿no? Si hacemos un which, podemos ver la ruta absoluta de dónde se encuentra WhoAmI, ¿no? WhoAmI se encuentra en user bin WhoAmI, ¿vale? Esa es la ruta absoluta de ese binario. De la misma forma, podemos hacer para comprobar la ruta absoluta de TR, ¿vale? Que se encuentra en la misma ruta realmente, user bin TR, ¿vale? Lo que vamos a realizar ahora es un path hijacking. ¿Por qué? Porque como hemos enumerado previamente con el sudo -l, podemos, voy a limpiar esto un poco, podemos establecer una variable de el valor de una variable de entorno en medio de la ejecución de ese script en bash, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es establecer una... Bueno, vamos a modificar, vamos a manipular el path de root, ¿vale? Que es el contexto... Perdón, es el usuario sobre el que vamos a ejecutar este script en bash. Entonces, por ejemplo, yo tengo como usuario ghost, como usuario de bajos privilegios ghost, tengo un path que vale esto de por aquí, ¿no? La ruta que hemos enumerado previamente para el usuario asignada al binario, perdón, WhoAmI es user bin. Esta ruta se encuentra en el path de mi usuario actual, ¿vale? Como segunda opción. Cuando tú pones WhoAmI, primero Linux chequea, comprueba si el WhoAmI existe en esta ruta. Después en esta, después si no lo encuentra, sigue en esta, después en esta y después en esta, ¿vale? Los valores del path están separados por dos puntos, ¿ok? Entonces esto es lo que hace básicamente. Tú pones WhoAmI a nivel de sistema. En este momento Linux chequea si está aquí, si está aquí, si está aquí y si está aquí, ¿vale? En este caso se quedaría en esta segunda opción porque WhoAmI como binario se encuentra en esa ruta, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer, el path es distinto para el usuario de bajos privilegios ghost en este ejemplo y para el usuario root. Pero como tenemos capacidad de manipulación de la ruta, de la variable de entorno path para el usuario root, porque en el momento en el que nosotros hacemos un sudo opt security, esto se está ejecutando bajo el contexto del usuario root. A ver un momento que me he equivocado. Security. Ahí está. Esto, aunque sea una herramienta que es inofensiva, yo aquí le pongo test y esto me va a dar GRFG, ¿vale? Como standard output, como string codificada, nos va a dar este resultado. Esto a priori parece inofensivo, no podemos hacer gran cosa con esto, pero si tenemos capacidad de manipulación de la variable de entorno path del usuario root, por lo menos temporalmente, a la hora de ejecutar este script, podemos provocar que Linux tire de un binario manipulado por nosotros en una ruta customizada, personalizada por nosotros, para poder ejecutar comandos en el contexto del usuario root, ¿vale? Me voy a ir a la carpeta temp del sistema. Voy a crear aquí una carpeta con mkdir llamada privesc, por ejemplo. ¿Vale? Me voy a meter en esa carpeta. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner en pantalla de nuevo esta regla, ¿vale?
Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, esta regla, y también voy a poner el contenido del script en Bash para que sea más visualmente, se entienda mejor, ¿vale? Y lo que voy a utilizar es la siguiente sintaxis, ¿vale? Voy a hacer un sudo path. Esto, lo que estoy haciendo es manipular la variable de entorno path, ¿vale? Y lo que voy a provocar es que antes de que busque el binario de translate en el user bin, lo busque en esta carpeta, ¿vale? Voy a utilizar como separador para el path los dos puntos y seguidamente quiero que se conserve el valor del path original, ¿vale? Lo que estoy haciendo aquí es básicamente manipular esta variable de entorno del usuario root para que valga el path original precedido de tmp privesc. Y lo que voy a hacer para hacer uso, para abusar de esta vulnerabilidad, es crear un binario tr dentro de esta carpeta tmp privesc, ¿vale? Ahora mismo, si yo me ejecuto este opt security.sh, lo voy a hacer bajo el contexto del usuario root. En ese momento, en el momento de la ejecución, el path de root, el path de este usuario, va a valer esto, va a valer barra tmp barra privesc y el contenido original del path, ¿vale? Voy a poner por aquí test, pero esto sigue siendo inofensivo. Para que esto, para llevar a cabo este ataque, en definitiva, tendría yo que crearme aquí un archivo, lo voy a crear con nano directamente, llamado tr, para que cuando se ejecute esta herramienta, en este punto en el que se llame a ese archivo, a ese binario, dentro del path esté contemplada esta ruta con este binario que vamos a crear a continuación y que esté manipulado por nosotros. Y esto, por ejemplo, para probar, vamos a hacer un who am I, simplemente, ¿vale? Para que cuando se ejecute ese tr, se ejecute en lugar del translate de esa herramienta, se ejecute el who am I, ¿vale? Para comprobar, para ir paso a paso, entendiendo cómo funciona esto, ¿vale? Ahora, si ejecuto lo anteriormente mencionado, en el momento en el que se llame a tr, se va a llamar a barra tmp, barra privesc, barra tr, que a su vez, en lugar de un tr, en lugar de un translate, va a ejecutar un who am I, ¿vale? Pero antes, perdonad, porque antes se me ha pasado un paso, que es darle permisos de ejecución al archivo tr, en este caso, ¿vale? Ahora sí lo tenemos por aquí. Tenemos un archivo con permisos de ejecución para todos los usuarios, para todos los grupos y para el propietario del archivo, en este caso, llamado tr, ¿vale? Y ahora sí, ya podría yo ejecutar esto de por aquí. Le paso cualquier string, podría ser cualquiera. Y lo que estamos viendo aquí es el standard output de el who am I que se ha ejecutado previamente cuando se ha llamado al archivo manipulado tr. O sea que tenemos capacidad de ejecución de comandos bajo el usuario root. Ya con esto podemos hacer cualquier cosa. Podríamos otorgarle permisos SUID al binario de bash para, en modo privilegiado, lanzarnos una consola de bash, una shell de bash con permisos del usuario root. Pero vamos a hacerlo de otra forma, ¿por qué no? Vamos a hacer, por ejemplo, en lugar de eso, vamos a tirar de una reverse shell en bash, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a manipular el contenido de tr para tirarnos una shell interactiva tirando del bin bash. Déjame que mire porque no me acuerdo, siempre me equivoco en alguna parte de la sintaxis y sería algo como esto. Aunque esto lo podemos también sacar de RevShells, ¿vale? De hecho, bueno, podría hacerlo, pero ya no lo voy a hacer porque ya llevo a la mitad. 10.0.2.14/443.0. Ya entraré en algún momento. Analizaremos para qué sirve cada uno de estos parámetros, ¿vale? Básicamente lo que hace es tirar una shell interactiva a la dirección. Ah, bueno, al IP, perdón, que le estemos especificando por aquí y al puerto que le estemos especificando por aquí. Entonces, esto me lo guardo yo por aquí, me abro una shell por aquí abajo. La shell de aquí abajo está abierta en mi máquina de atacante. La shell de arriba, recordemos que es la máquina víctima. Por aquí me pongo una escucha por el puerto 443, ¿vale? Y en el momento en el que yo ejecute esto, se va a ejecutar el binario manipulado tr dentro de la ruta tmp privesc, ¿vale?
y nos va a dar acceso, nos va a dar una shell, nos va a enviar una shell a la 10.0.2.14, que es la IP de mi máquina de atacante por el puerto 443, una shell de usuario de altos privilegios. Por aquí voy a poner yo por aquí test, por ejemplo, de nuevo. Vemos por abajo que se entabla una conexión desde la 10.0.2.17, que es la máquina víctima, a la 10.0.2.14, que es la máquina de atacante. Somos root en la máquina friendly 2, la máquina víctima. Una escalada de privilegios algo atípica y bastante curiosa. Espero que a ti también te lo haya parecido y hayas aprendido algo con este vídeo. Y nos vemos en el próximo.